Bienvenidos, chispas, a una actividad más del Centro Cultural de España. Esta vez estamos con Recreando. Y para eso vamos a ocupar unas vejigas que yo les pedí que las tuvieran listas. Tengo tres vejigas acá y vamos a empezar con nuestra primera actividad. ¡Uno! Y para eso necesitamos un bote de vidrio. Puede ser de estos como más grandecitos que vienen en el jugo este B8. Este es de un jugo de manzana que también lo compré en el súper, así que tiene que ser transparente. Y vamos a introducir nuestra vejiga y vamos a estirarla por la boca de nuestra botella. Bien estirada. Cuando entra, la dejamos aquí, nuestro hoyito en medio. Vamos a estirar un poquito más a que nos baje bien nuestra botella. Y ya teniéndola ahí, vamos a poner un poquito de agua en el hoyito. A que viene nuestro globo. ¿Ven como el globo va inflando? Entonces, ya con el globo infladito adentro, si lo ven, este nos sirve para poner unas bellas plantitas de adorno en nuestro cuarto, en nuestra sala, y ya nos sirven como florero. Miren qué fácil fue esta actividad. Solo un bote de vidrio, nuestra vejiga estiradita y llena de agua, y ya se nos convierte en un lindo florero. La segunda actividad es también muy fácil, es con rollos de papel. Yo tengo acá cortado ya el rollo en dos, tengo secándolo, y vamos a necesitar también otra vejiga. Esa la vamos a cortar un pedazo, la vamos a cortar esa vejiga, y al tenerla ya cortada, vamos a tomar nuestro rollo y vamos a estirar también. Al tenerlo ya estirado, así, bien estiradito, vamos a colocar acá unas bolitas de papel y vamos a hacer un nudo acá abajo. Para que se le facilite, quizás es mejor hacer el nudo antes de ponerla en el cartón. Así, un nudito justo en la puntita de nuestra vejiga. Se me desarma. Ahí está el nudito. Y vamos a ver, voy a agarrar este que está un poco más seco. Importante que después de pintarlo, se lo pueden pintar si quieren, estén secos para que no se pierda la figura. Estiramos entonces nuestra vejiga en nuestro cartón. Y así, con esta bolita de papel, tenemos una resortera. Es súper fácil. Esta resortera, ¿cómo la vamos a usar? Podemos hacer competencias de cuál bolita llega más lejos en dirección desde nuestra vista hacia adelante, o también podemos jugar tirándola hacia arriba y tratando de cacharla nuevamente. Entonces, fíjense bien, jalamos acá y tiramos y ya queda nuestra resortera. Así que esta es la segunda actividad. Voy a corregirla porque es que esto todavía está fresco y por eso se pierde la figura. Pero vamos a ponerla nuevamente. La tenemos ahí y ya nos funciona. Así que esta es la segunda actividad, una resortera. La tercera actividad es una figura, es un emoji
con que es sensorial, es para ayudarnos a liberar un poco el estrés. Así que vamos a necesitar para eso una botella, una boca de la botella cortada, para que esto nos sirva como embudo. Debe estar totalmente seca. Así que vamos a poner nuestra vejiga estirada en la boca de la botella. Ahí. Y aquí vamos a empezar a rellenar con harina. Harina de trigo. Vamos a poner la harina aquí. Y vamos a tratar de que entre en nuestro globo. Por eso es importante que consigamos como este, como embudo, porque cuesta que entre la harina a la vejiga, y por eso debe estar totalmente también seco para que no se vaya a pegar por la humedad la harina tampoco en las paredes de nuestro embudo o de nuestra vejiga. Entonces ahí va entrando y vamos a ir rellenando. Podemos utilizar nuestro dedito para hacer que la harina baje hasta nuestra vejiga. Vamos a poner un poquito más. Entonces vamos metiéndola. Y así nuestra vejiga se va rellenando y rellenando de harina. Yo voy a necesitar bastante harina porque por lo menos una taza y media, pensaría yo, porque la vejiga es bastante grande. Entonces necesito que quede bien, bien apretadita. Y ya van a ver por qué. Cuando terminemos de rellenarla, les voy a explicar cómo tenemos que amarrarla para que nos quede nuestro emoji. Es un emoji terapéutico. Nos va a ayudar a liberar estrés. Ahí, va rellenando y rellenando. Necesitamos un poquito más todavía. Necesito que toda esta harina entre. De tener un poco de paciencia también para poder introducir toda la harina. Ya casi terminamos de rellenarlo y ya con esto tenemos nuestra vejiga. Vamos a sacar nuestra vejiga de la boca de la botella. Voy a cortar acá porque está siendo un poco difícil sacar el corte ya cortado. Vamos a apretar y apretar y apretar nuestra pelotita hasta que se llene todo nuestro fondo. Y vamos a apretar y vamos a hacer un nudo justo a donde hemos dejado nuestra harina. Para apretar muy bien nuestro nudo. Entonces ya tenemos nuestra pelotita. ¿Qué sucede con ella? Que al apretarla agarra la forma donde metemos nuestro dedo. Si se fijan, ahí queda. Entonces esto nos sirve para relajarnos y quitarnos el estrés. Hacemos la figura.
pero yo quiero darle un toque diferente. Vamos a cortar aquí lo que nos ha sobrado de la vejiga. Lo voy a cortar para tratar de que me sirva de cabello de nuestro emoji. Sus ojos. Ustedes pueden hacer el emoji que más les guste. Yo voy a hacer el que está sonriendo porque es el que más me gusta. Pueden hacer ustedes el que tira besitos, el que está así como sorprendido. Y miren, ahí está nuestro emoji relajado. Así que espero que estas actividades hayan sido de mucha diversión para ustedes y que puedan replicarlas en casa y puedan jugar con sus hermanos, que puedan jugar con sus vecinos, con la resortera, que puedan jugar con sus bolitas y que puedan decorar su casa también con sus plantitas. Así que hasta la próxima, chispas.